Y abrimos este canal de amor y paz, bendecido por Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a mi mundo, te invito al canal de la reina de YouTube. Esta reina que se coronó solita un día para decirle al mundo entero, mediante mi canal, que todas las mujeres somos bellas, hermosas y reina. Así que si tú no eres reina, hoy vas a empezar a sentirte la reina de tu vida. Miren, muchas veces yo les he recomendado esta crema para las manchas. Es una crema muy buena. Se llama crema de concha nácar aclarante, la original de Perlot. Muchas personas la pueden encontrar fácilmente porque en Estados Unidos se vende en Walmart y en muchas tiendas y es súper económica. Pero muchas personas no la encuentran. Y ya ustedes saben que de eso se trata mi canal. De llevar belleza al mundo entero a bajo costo y que todas las mujeres tengan solución a hacerse todas las cosas para verse más linda. Pues hoy te traigo una receta muy fácil con ingredientes que tenemos en la cocina para quitarnos las manchas de la cara y la puedes usar para las manchas también de las manos y de los brazos en cualquier parte del cuerpo que tengas mancha. Quiero recordarle bien que estos ingredientes tienen que ser la cantidad que yo le pongo. Y como lleva limón, le voy a decir de antemano que no se lo pueden hacer y salir para el sol. Tienen que hacerlo en la tardecita o en la noche y enjuagarse bien y después trata de protegerte del sol porque el sol mancha mucho la piel. Así que vámonos por allá para hacer la receta de hoy. Y lo primero que vamos a necesitar son 3 cucharadas de azúcar blanca. Tiene que ser azúcar blanca y medio tomate. Como ustedes ven aquí, vamos a tener un recipiente porque vamos a tener que poner nuestro tomate dentro del azúcar. Así que vamos por allá para explicarle cómo ponerlo. Y aquí ya estamos con nuestro azúcar, que son 3 cucharadas y la mitad de un tomate. Lo que vamos a hacer es poner el tomate adentro del azúcar, como ustedes ven, de esta manera. Vas a poner el tomate dentro del azúcar. Y ahora les voy a decir cómo lo vamos a usar. Lo que vas a hacer es poner una vasijita abajo y te vas a pasar el tomate por toda tu carita. Vas a volver a poner el tomate en el azúcar y te vas a volver a pasar por toda tu carita. Aparte de defoliar tu cutis naturalmente, te va a dejar la piel muy bonita y también vas a evitar las manchas y disminuirlas. Vamos a ir pasando. De esta forma. Y volvemos a mojar otra vez. ¿Y cuántas veces lo hago? Lo puedes hacer 5 o 6 veces. Poniendo el tomate adentro del azúcar. Vas a frotar tu carita toda para que tenga el mismo color. Y si tienes ojeras y bolsitas debajo de los ojos, sí puedes llevarlo debajo de los ojos en el contorno. Suavemente te vas a pasar el tomate con el azúcar. No pasa nada. Y te va a dejar tu piel hermosa. Y ahora vamos a pasar el tomate por toda nuestra carita después que le pusimos 3 o 4 veces en el azúcar. Vamos a pasarlo también por el cuello. Se siente tan rico,
Se siente la piel tan suavecita. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar, vamos a pasar de esta forma. Como siempre les digo, vamos a aprovechar esta mascarilla, vamos a masajear de esta forma, de abajo arriba. La técnica de la X que trabaja 1000%. Y vamos a dejar esta mascarilla de 25 a 30 minutos. Después te la vas a enjuagar con agua tibia y agua fría. Y ahora seguimos por allá porque vamos a terminar este procedimiento porque vamos a hacer un serum de tomate para las manchas de la cara. Así que vámonos por allá. Y ya después de poner nuestra mascarilla limpiadora de tomate y azúcar, vamos a venir en lo que la dejamos un rato y vamos a hacer nuestro serum para limpiar nuestra cara y ponerla más blanca, más limpia y quitarnos las manchas. Así que vamos a rallar. En un guayito, en la parte finita, vamos a rallar un tomate para extraerle el líquido. Y vamos a necesitar medio limón verde. Así que vamos a rallar el tomate. Y como ustedes ven, he ido rallando de esta forma en el guayito mi tomate y le estoy extrayendo el jugo al tomate. Así que voy a continuar para rallar todo el tomate y extraer el jugo que necesito. Como ustedes ven, al rallar el tomate, miren cómo va saliendo el jugo del tomate. Así que ahora voy a poner todo este jugo en mi vasijita. Y como ustedes ven, aquí tengo ya todo el jugo de un tomate que rallé y ahora le voy a exprimir medio limón verde. Vamos a rallar un tomate así enterito y le vamos a sacar todo el jugo. Con la cascarita y todo lo vamos a rallar y después vamos a tomar medio limón verde, lo vamos a exprimir bien. Y ahora tenemos que darle vuelta mucho ratico, vamos a batirlo con una cucharita. Tiene que estar bien batidito, así que le voy a dar un ratico más y ya regresamos. Recuerda cuando ligues el medio limón en el tomate que rallaste para sacarle todo el juguito, vamos a batirlo más o menos 3 minuticos constantemente. Así que ya regresamos. Y aquí ya regresamos con nuestro serum hecho de tomate y limón verde. Bien, lo tienen que remover. Después de pasarte el tomate con el azúcar en tu cara para limpiar, para rejuvenecer la piel, para que esté la piel preparada para ahora ponernos este serum de tomate y limón. Lo que vas a hacer es que vas a poner un algodoncito bien mojadito en este serum. Y lo que vas a hacer es pasarlo por toda tu cara, frotando donde tengas las manchas. De esta forma. Y te lo vas a dejar 25 minutos. Si tienes ojeras, te lo puedes pasar de esta forma, suavecito. Y lo vas a dejar 25 minutos, te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. Como tiene el limón y el limón mancha con el sol, es mejor que este tratamiento lo hagas en la noche. Y recuerda que para tener un cutis bonito, libre de mancha, siempre usen sombreros cuando vayan a exponerse al sol.
y usen protector solar, porque es muy bueno. Pero si no tienes protector solar, simplemente cómprate un sombrero y cuando vayas a exponerte a caminar o a la playa o a un parque, siempre trata de cuidarte tu piel del sol. Así que esto es un remedio muy fácil para quitar las manchas de nuestro cutis. Recuerda que este mismo procedimiento lo puedes hacer en tus manos si tienes manchitas en tus manos. Así que si tienes esas pecas de los años o manchas en tus manos, puedes repetir estos pasos. El tomate con el azúcar, frotar y después lo dejas un rato, te enjuagas y te pones este serum de tomate y limón. Esto es para quitar las manchas de tu cara, pero también lo puedes usar para cualquier mancha que tengas en tus manos o en cualquier parte de tu cuerpo.